Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis. Y además, puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. La Administración Nacional de la Seguridad Social activará el próximo lunes 1 de agosto el calendario de cobro para las pensiones no contributivas y los jubilados y pensionados, que sufrieron modificaciones a las fechas de cobro por los días no laborales y feriados. Las sumas que se acreditarán en las cuentas bancarias de cada una de los y los beneficiarios mantendrán el piso de haber mínimo en 37.525 pesos y el techo máximo de 252.500 pesos. Sin embargo, aquellos titulares que hayan ingresado al régimen previsional con al menos 30 años de aportes y sin necesidad de recurrir a una moratoria, adicionarán un extra único de 1.712 pesos como parte de la última cuota de incremento del salario mínimo vital y móvil. ANSES pagará el extra de 1.712 pesos en agosto únicamente a aquellos jubilados que cobren el haber mínimo y que cumplan con las condiciones de ingreso al sistema previsional en el marco del régimen del 82% móvil. En relación a las fechas de cobro, las pensiones no contributivas comenzarán a cobrar DNI terminados en 0 y 1 el lunes 1, DNI terminados en 2 y 3 martes 2, documentos terminados en 4 y 5 miércoles 3, DNI terminados en 6 y 7 jueves 4 y por último documentos terminados en 8 y 9 viernes 5. Las y los jubilados ANSES con haberes inferiores a 42.178 pesos cobrarán desde el próximo lunes 8 de agosto según la terminación del DNI. Aquellos terminados en 0, lunes 8 de agosto. Terminados en número 1, martes 9. Documentos terminados en número 2, miércoles 10. Documentos terminados en número 3, jueves 11. Documentos terminados en número 4, viernes 12. Documentos terminados en número 5, martes 16. DNI terminado en número 6, miércoles 17. DNI terminado en número 7, jueves 18. Documentos terminados en número 8, viernes 19. Y por último, documentos terminados en número 9, lunes 22 de agosto. La fecha de cobro de jubilados y pensionados con haberes que superen los 42.178 pesos serán a partir del día martes 23, documentos terminados en 0 y 1. DNI terminado en 2 y 3, miércoles 24. DNI terminado en 4 y 5, jueves 25. Documentos terminados en número 6 y 7, viernes 26. Y por último, documentos que terminen en el número 8 o 9 cobrarán el lunes 29 de agosto. Si estos videos informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regálanos un like. Gracias por elegirnos.